Los jóvenes de Santo Domingo dirán presente una vez más en la edición número 40 de la Teletón. Cruzada solidaria que espera superar este año los 32 mil millones de pesos. Es por esto que a partir de las 9 de la mañana de este sábado se llevarán a cabo una serie de actividades para motivar a la comunidad y que coopere con la Teletón 2018. Felipe Jaque, uno de los organizadores de la Teletón Santo Domingo, señaló en qué consistirá el programa de actividades para esta Teletón, que tendrá como lugar de encuentro el frontis del municipio de la Comuna Parque. Este sábado parte la actividad desde las 9 de la mañana con una zumba. Tenemos hasta las 11, apoyando eso un bar que vamos a tener con agua, jugos naturales, etcétera. Vamos a tener una tallarinatón, van a estar unos 3 stand ahí vendiendo tallarina a la hora del almuerzo. Eso va a partir a las 12 hasta las 2, luego en el transcurso de las 11 hasta las 1, si no me equivoco, vamos a tener actividades para los niños. Nosotros vamos a colaborar con el Pintacarita. Vamos a estar aparte nosotros como jóvenes, vamos a estar colaborando lavando autos con un aporte voluntario y todo eso para ir recaudando el monto. Los jóvenes esperan con estas actividades triplicar lo recaudado el año pasado y entregar el aporte logrado a la cuenta 24.500-03 del Banco de Chile. Felipe Jaque señaló las expectativas para esta campaña solidaria. Como jóvenes logramos hacer un aporte bien chiquitito, fueron 100,000 pesos. Este año pretendemos triplicar la meta, llegar a los 300,000 pesos y ojalá, obviamente, superarla, la meta que tenemos. No manejo bien el monto de la organización de Santo Domingo, pero también tenemos como meta nosotros también colaborar para que lo puedan superar, que nos ha pasado en 2 años. 27 horas de amor que esperan nuevamente cumplir la meta trazada para así ir en ayuda de miles de niños y jóvenes que atienden diariamente los centros de rehabilitación de la Teletón a nivel nacional. Ya lo sabe, Teletón 2018, el regalo de todos.